tal? Qué gusto poder saludarlos en este sábado 3 de junio del 2017. Le presento la información más relevante hasta este momento. Autoridades de los tres órdenes de gobierno, inmersos en el tema de seguridad, se reunieron en el Salón Los Presidentes de la cabecera municipal de Cacahuatán, que fue la sede de la reunión regional Soconusco del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, con presencia de 16 ayuntamientos que buscan coordinar acciones y estrategias de seguridad en favor de la población. Además de una evaluación de lo que se ha hecho, los logros pero también las carencias, se busca reforzar la seguridad en la región, constatar los avances y compromisos, expuso el alcalde de Cacahuatán, Carlos Enrique Álvarez Morales, quien hizo un reconocimiento al esfuerzo de los trabajos coordinados entre las instancias de la Federación, el Estado y los municipios. El edil llamó a sus homólogos en cada uno de los 16 municipios a sumar esfuerzos y a fomentar un trabajo de unidad en conjunto a las políticas implementadas por el gobernador Manuel Velasco Cuello y las instancias federales con presencia en la región. Así también pidió hacer trabajo conjunto y de unidad. Esto es fundamental para la suma de esfuerzos y fortalecer el tema de la seguridad. Con el apoyo de los tres niveles de gobierno, podemos obtener mejores resultados, y aunque existan algunas carencias, reconoció que se ha trabajado y el esfuerzo ha rendido frutos al recobrar poco a poco la confianza de la sociedad. En dicho evento estuvo acompañado del presidente de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, y de alcaldes de la región, pero con la ausencia de Matilde Espinosa Toledo, de Suchiate, y Gerardo Garrido Agustín, de Unión Juárez, donde el problema de la seguridad es latente de acuerdo a los últimos acontecimientos y publicaciones en medios de comunicación. Con la presencia de las fuerzas castrenses, se asumió el compromiso de que las acciones que se realicen busquen recobrar la confianza ciudadana en el combate a la inseguridad en la zona y en particular en los municipios fronterizos, realizando esfuerzos para combatir los índices delictivos y tratar de disminuir la inseguridad en la región. Con información de Ramón García, Noticias al Momento, de Cuarto Poder. Existen retos pendientes en la defensa de los derechos humanos, no solo en Chiapas, sino en todo México, aseguró en entrevista el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Higuiniz. Reconoció que se hace necesario implementar en la entidad chiapaneca un programa estatal de derechos humanos, mismo que aún está pendiente, sin embargo, la Federación trabaja en ese sentido. Chiapas, como todo el país, tiene retos en materia de derechos humanos. De hecho, nosotros hemos propuesto que Chiapas sea uno de los estados que también tenga un programa estatal de derechos humanos. Todavía está pendiente, pero estamos trabajando en ello. Sepúlveda Higuiniz, cuestionado sobre el lugar que ocupa Chiapas en materia de derechos humanos, se limitó a responder: no existen lugares, lo que existen son retos comunes para todos los estados. Posteriormente, durante su participación en el marco del Foro de Socialización y Consulta del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, refirió que los empresarios son los grandes aliados de la Federación para impulsar la cultura de respeto a las condiciones que permiten crear una relación integrada entre persona y sociedad. Con imágenes de Marcos Osorio, para TVO Noticia al Momento, de Cuarto Poder, informó Harald Flores. Chiapas será ejemplo una vez más a nivel nacional en el combate a la ocupación laboral infantil, aseguró en entrevista el secretario del Trabajo, Francisco Javier Martínez Zorrilla Ravelo. El funcionario adelantó que para la próxima semana el estado recibirá una vez más el distintivo México sin Trabajo Infantil que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal por su contribución y esfuerzo a la prevención y erradicación de este flagelo que vulnera a la sociedad. Esto es muy importante porque seguimos disminuyendo el que los niños estén en una situación laboral y que estén en las escuelas y que estén en lugares, en centros recreativos. Ya lo hemos venido diciendo, que los niños se cansen, sí, que se cansen, pero que se cansen de estudiar y que se cansen de jugar, no de trabajar.
Es de resaltar que la Secretaría del Trabajo en Chiapas cuenta con un observatorio interinstitucional del trabajo en adolescentes, desde donde se realizan acciones para fomentar la creación de leyes que sancionen y prohíban el trabajo infantil con la finalidad de velar por los derechos de la niñez. Para TVO Noticia, al momento de Cuarto Poder, con imágenes de Marcos Osorio, reportó Harald Flores. Un total de 19 colonias de Tuxtla Gutiérrez están catalogadas como zonas altamente vulnerables a las inundaciones, deslizamientos y otros desastres naturales propios de la temporada de lluvia, informó Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil Municipal. Precisó que dentro del área sur están localizadas la mayor parte de las colonias en riesgo, siendo las principales por su incidencia histórica Bosques del Sur, Altos del Sur, Lomas del Oriente, 5 de Mayo, Niño de Atocha, Plan de Ayala y Terán. Asimismo, puntualizó que a través de 2 estaciones hidrometeorológicas instaladas en toda la capital se tiene información precisa de cuánta agua cae durante una llovizna, esto con la finalidad de reforzar el sistema municipal de protección civil en las zonas vulnerables. Agregó que se crearon 188 comités de prevención y participación ciudadana, con aproximadamente 10 integrantes cada uno, los cuales fueron capacitados para identificar situaciones de alerta y brindar primeros auxilios. Para finalizar, recomiendo a la población mantenerse al tanto de las condiciones climáticas, ya que se esperan lluvias de hasta 75 milímetros en los próximos días. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. El Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas informó que hasta el momento no existe ningún reporte de intoxicación o muerte por ingesta de hongos venenosos, fenómeno que se presenta año con año en la región Altos durante la temporada de lluvias. Dicho nosocomio indicó que este avance se deriva de la difusión que se está realizando de manera continua para evitar el consumo de estos, además de que expertos en el tema de micetismos, la ingestión de sustancias tóxicas presentes en ciertas setas u hongos venenosos. Realizan en San Cristóbal de las Casas trabajos de capacitación para brigadistas sobre los hongos, sus características y su clasificación. Además, instruye a los asistentes para identificar los principales hongos tóxicos, sus características, efectos en la salud, así como las similitudes y diferencias morfológicas con especies comestibles. También se realizan estudios de percepción en las comunidades afectadas para conocer el nivel de riesgo que la población asocia ante la recolección, consumo y comercialización de hongos silvestres. El objetivo de los trabajos de capacitación es prevenir intoxicaciones por el consumo de hongos silvestres tóxicos, así como la importancia de la cultura de los hongos, el proceso de cultivo y la inocuidad de su consumo y sus valores nutrimentales. Dichas acciones son validadas por el Comité Regional Altos para la protección de intoxicación, donde además se recomienda a la población no recolectar ni consumir hongos silvestres si no se sabe reconocerlos a la perfección. Si no se conocen, es mejor no arriesgarse. Con información de Ana Laura Mondragón, Noticias al Momento de Cuarto Poder. El gobierno federal advirtió que ante el problema de las agresiones a periodistas debe haber una respuesta de Estado. Y así se está asumiendo, porque la libertad de prensa, al igual que la de expresión, es una conquista irrenunciable de las sociedades democráticas. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que habrá dinero suficiente para el mecanismo y la Fiscalía Especial, que atiende casos de periodistas, y se buscará en el Congreso un presupuesto especial en el próximo presupuesto para apuntalar todo este trabajo. La libertad de expresión es una conquista que en el país se ha logrado con la participación histórica de muchas generaciones de mexicanos. Por eso y por todo lo que significa y contribuye al desarrollo nacional, no podemos permitir que haya quien busque limitarla, dijo. Al firmar un convenio en la materia entre el Gobierno de la República y la Conferencia Nacional de Gobernadores, expuso que el periodismo libre no solo es un derecho constitucional, sino también una mirada crítica que da vida y sustento a la democracia, y fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. Con información de Notimex, Noticias al Momento, de Cuarto Poder. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana.
Para el sábado, se mantiene potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas en el sur y sureste del territorio nacional. Potencial de chubascos con tormentas fuertes y granizadas en el norte del país, con posibles tolvaneras en Coahuila, así como ambiente muy caluroso sobre el noroeste y occidente de la República. Estas condiciones serán originadas por los remanentes de Beatriz, un canal de baja presión en el sureste y península de Yucatán, y por una zona de inestabilidad en el norte de México. Para el domingo, los remanentes de Beatriz se ubicarán en el centro del Golfo de México, perdiendo su configuración a lo largo de ese día, mientras que la onda tropical número 3 se localizará al sur de Oaxaca. En su avance, provocará potencial de lluvias de fuertes a muy fuertes en el sureste, sur, oriente y centro de la República, con puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca. Para consultar más detalles, lo invito a ingresar a www.cuartopoder.mx. Ahí tendrá disponible toda la información de las diferentes secciones y, por supuesto, también la opinión de los columnistas en el apartado Hoy Escribe. El día lunes los esperamos con más detalles e información en Noticia al Momento en compañía de Carlos César Núñez. Que tenga un excelente fin de semana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.